Como ven, ese es mi canal. Y pues, ya tengo 1200 seguidores o suscriptores, como lo quieran llamar. Y no sé, de verdad, agradezco muchísimo todo esto. Muchas gracias por todo el apoyo, por las veces que vieron mis videos, los comentarios, los likes. Muchas gracias por todo eso, de verdad. Lo aprecio bastante. Y como en uno de mis pestañitas de comunidad les dije, aquí, pues para el especial salió el LEGO Room Tour 2020. Y como ya casi se acaba el año, pues tenía que hacerlo. Así que espero les guste. Comencemos. Ahí está. Estamos en mi habitación. Ahí está la tele. Bueno, empezamos por aquí. Tengo la puerta con mis zapatos, que son todos estos, pero bueno, eso no importa. Y aquí tengo collares, aretes, puras cosas así que realmente yo no uso, pero están ahí. Después ahí está mi mochila. Bueno, mis mochilas ahí, que no las ocupo, pero están ahí. Después está mi cama, que es esta, con mis peluches. Todavía tengo peluches, así es. Y pues no es mucha ciencia, pero bueno. Después aquí tengo pósters y cosas pegadas. Ahí está Jade West de Victorious, una TikToker. Más fotos de Jade West, otra TikToker, porque me gusta mucho. Y ahí tengo cosas de Lego, el logo de QB o Cubi, que es un canal de YouTube de cubos, Rubik, y de más cosas así. Luego tengo algo de Stranger Things, de Harry Potter, bueno, de Harry Potter, Lego de Harry Potter, una, un mini póster de Thor. Y voy a moverme para ir allá. Bien, aquí llegamos y tengo un póster de Stranger Things en Lego, uno de Stranger Things, esta cosa de madera, donde a veces grababa algunos de mis tutoriales. Mi cabecera, mis peluches, ya lo enseñé. Mi mochila de la escuela, que es hoy, que es esa. La televisión, que está ahí. Mis bocinas, que bueno, esta es una. Y ahí está la otra, y este es el cable para conectarlas. Aquí está mi laptop, mi mouse. Es esto, se está cargando porque no tiene nada de pila. Aquí tengo mi mueble. Aquí tengo un instructivo de Lego. Aquí tengo monedas, creo. Bueno, es una caja con más monedas, pero no lo voy a sacar ahorita porque son dos cajas y me va a costar trabajo abrir eso. Aquí tengo una caja con puras monedas americanas o estadounidenses y algunas canadienses. Otras creo que son de Reino Unido, pero pues... Por ejemplo, esta creo que es de Reino Unido. Tengo $25, creo, 30, no recuerdo. Aquí tengo resortes. Y aquí tengo canicas. Que yo antes, si son, digamos, viejos en el canal, sabrán que antes yo hacía máquinas. Así, maquinitas de Lego. Y pues ahí está todo lo que usaba, que no se ve mucho porque estoy tapando toda la luz, pero ahí hay libros y cosas. Aquí tengo un dominó, que no se ve, pero es un el dominó que está, me gusta bastante. En estos cajones tengo pues ropa, calcetines, bufandas, pijamas. Y aquí tengo como, ay, mi cámara. Acá tengo pijamas, artículos de aseo personal, que no voy a enseñar por obvias razones. Y bueno, vamos con esta parte. De este lado tengo un póster de Harry Potter. Luego está esto que es de Monster High, de una muñeca. Pero no tengo la muñeca ahí adentro, no importa. Después está esto que era de una pluma, pero perdí y solo es como peluchito.
Luego tengo un cubo Rubik, pero no es como cubo Rubik de esos, es como un juego que ahorita no voy a aprender porque no tiene pila. Después está esta tabla o esta pieza de madera y un auto de una serie de Stranger Things. Este lo construí yo y me inspiré en el auto de Billy, que es uno de los personajes. Luego aquí tenemos pues varias cosas, que esto es para el especial de Navidad. Estas dos que probablemente subo en días diferentes. Pero esta es una chimenea que prende. Y esta es una campana. Este es de las minifiguras que puedes comprar en Lego Store, que las puedes hacer. Esta soy yo, de pequeña. Y este es un consultorio de dentista. Es más como una silla de dentista que voy a subir el tutorial muy pronto, yo creo. Aquí está mi lámpara. Tengo cinta, este papel para hacer como difusor de la luz, un libro. Ahora van las gavetas, pero no voy a enseñar como todo lo que hay ahí, solo por partes. Por ejemplo, piezas planas de 2x3, bloques con textura. Estos bloques con botones al frente, estos con textura de tronco o algo así. Piezas planas de 2x4, de 2x8, de 2x8, 10, 12, 14, 16. Bloques con, bueno, piezas con estampa o la impresión, como esta. Estas piezas con barra, después las que tienen las garritas o esta cosa para conectarse. Rampas de 1x2 invertidas, piezas con agujeros. Estas rampas como en ángulos, algo así. Este tipo de piezas curveadas. Este otro tipo de piezas, flores. Estas piezas curveadas. Aquí tengo los separapiezas. Lo que sigue aquí es esto. Bueno, ahí están mis luces que se descolgaron. O sea, se despegaron más bien. Y tengo aquí todas las minifiguras. De hecho, vi un comentario de una persona que dijo que hiciera un video mostrando todas mis minifiguras. Pero no puedo hacer eso porque pues las tengo todas separadas y algunas incompletas seguramente. Pero bueno. Aquí tengo todo lo que es de minifigura. Tengo las cabezas, torsos, pantalones, cabello, accesorios para la cabeza como cascos o cosas así. Y de aquí tengo todo lo de Lego Friends, porque las dimensiones y los tamaños son diferentes y hay una gran diferencia entre cada uno. Como pueden ver, luego se nota. Y las cabezas no tienen el agujero este tan grande como las de Lego normal. Tengo cosas para el cuerpo, cosas como de música o de profesiones, de la cocina, de deportes, animales y pues piezas que... Y pues piezas que no tienen algunas partes o así, por ejemplo manos y eso. La que sigue es la de piezas técnicas. Aquí tengo pues piezas técnicas. Son todas estas, no sé bien cómo se llaman, pero por ejemplo hay de estas. O de estas que tienen como pestañitas, o no sé cómo llamarlas. Estas que son como engranes o engranajes. Estas que creo que eran como de unas manos de algún robot, no recuerdo bien. Estas que eran como los dedos. Y pues en general son piezas técnicas. Después aquí hay pues piezas para construir casas, que espero se vea. Pero están regadas porque aún no compro otra gaveta para guardar eso. Y aquí tengo Mega Bloks. Y de hecho ahí dice Mega Bloks. Espero se vea porque la luz ya no llega hasta allá. Pero bueno, es eso. Bueno, ahí está el libro que les dije. Y después tengo... Estos tienen bloques de 1x6 en adelante. Y de 2x6 también. Porque de hecho no tengo muchos. Pero pues ahí están todos. Después aquí tengo bloques de 2x3 y de 2x2. Luego de 2x4. Después bloques grandes. Realmente todavía no los clasifico ni los pongo en una categoría, pero pues son esos.
Luego tengo un cajón con cosas que construyo, pero no grabo, o no he grabado, o probablemente ya grabé, pero me gustaron y así que decido dejarlos ahí. Está una cuatrimoto que probablemente suba, unos sillones, regalos y cosas de Navidad, cosas de Among Us, ahí hay otra de Among Us, de Navidad, y así. Después tengo este cajón que tiene piezas y más cosas. Este tiene cristales y piezas transparentes que son grandes. Este tiene otras piezas que son esas como arqueadas. Aquí tengo piezas, bueno, no son piezas, construcciones que voy a destruir. Aquí tengo estampas. Aquí tengo bicicletas, motocicletas, animales grandes y aquí estampas que yo hice. Abajo tengo cosas de la escuela, mis cargadores, el tripié que es una lámpara. Cosas de mi taller, bueno, de mi capacitación, que es una materia que tengo en la escuela y así. Luego, bases de Lego. Aquí está mi base, la más grande. Y abajo, aquí solo tengo maquillaje, pero no ocupo mucho. Unos lentes, carteras, bueno, monederos. Una funda. Esta cosa para hacer pulseras. Y ya. Eso es todo. Lo voy a cerrar. Y pues, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, den like, suscríbanse, comenten. Bueno, voy a subir esto y ya. Compartan. Y eso es todo. Hasta la próxima. Chin, se me acabó la pila. Chin, se me acabó la pila.